Y en la Gente Opina le preguntamos a algunos padres de familia cómo ven el proyecto de ley que pretende sancionar y penalizar la criminalidad a través de los medios informáticos y las redes sociales. Los sistemas, la tecnología y el uso de las redes sociales son hoy día una herramienta que permite coadyuvar a que los jóvenes puedan tener más conocimiento e igualmente avances significativos en su proceso socioacadémico. Sin embargo, algunos grupos de ciberdelincuencia se han tomado la Internet para inducir a niños y jóvenes a la realización de prácticas, retos y juegos que conllevan al suicidio, la depresión, el aislamiento y la falta de valores. Por ello, el Congreso pretende a través de una iniciativa sancionar y penalizar a quienes hagan uso indebido de los medios informáticos para tipificar la inducción de autolesiones personales a menores de edad. La comunidad manifestó su opinión en los micrófonos de Casa de Leyes y aquí están sus reacciones. Me parece que es aceptable, porque lo que se está viendo sobre la juventud, sobre la adolescencia y la niñez es bastante cruel, sobre todo en la sexualidad, sobre todo en, la, en los retos que le colocan eh, los diferentes mensajes de tecnología de. de me parece muy interesante y deberíamos de apoyarlos, unirnos, unirnos por esta causa y, y que se castigue, se penalice lo que tenga que ser porque, porque las redes pues son obviamente no son, no son solamente comunicaciones digamos noticieros o deportes o música, sino que ya se están enredando y ya están dañando muchas vidas y están dañando vidas de los niños, de los jóvenes. Estoy de acuerdo con la ley que está sacando el Congreso respecto a la tecnología que perjudica a la adolescencia y le prohíbe como por ejemplo hacer deporte, eh, compartir con sus padres, ya que la mayoría se mantienen prácticamente metidos en la internet. Realmente estoy de acuerdo con la ley que propone el Congreso, donde penaliza a todos aquellos ciber, cibernautas, por llamarlos así, que llevan a los niños y adolescentes a hacer actos contra su propia vida, que los llevan a, a hacer eh, delitos, a cometer eh, heridas contra ellos mismos, eh, los llevan a hacer abusos entre ellos, donde. Eh, lastiman los derechos y violan los derechos de los niños y los adolescentes en Colombia. Estoy de acuerdo en que se apruebe y se penalice, ya que últimamente hemos visto eh, muchos casos de niños que se suicidan y todo va por las redes sociales, por la mala información que le damos a los niños y la mala educación que le damos los padres en nuestras casas. Nosotros debemos ser estrictos y restringirles ciertas... Eh, uso de estas redes sociales.